quedar en mi memoria el grato recuerdo. Adentro, algarrobal de mi tierra, crepó de vaina dorada, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Mística unción del recuerdo que me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Compañero, para Manacho, para su mujer, por la mojarra de todas las semanas, espectaculares, porciones buenas y del tamaño ideal para pescar el pejerrey. Para vos, Manacho, amigo. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crepó de vaina dorada. Seguimos, compañero. Sí, amigo. Quiero yo aquel hijo. Esa, lo quiere comer crudo, mi compañero. Ahí tenés el doblete para Bruno. Un peje yo, un peje el Piti. Últimamente, todas las líneas con respuesta. En esta parte de la tarde, sobre el río La Plata, pesca el pejerrey, excelente. No estamos dando con pescado buen porte, pero sí pejerreyes. ¿Qué necesidad tengo de estar tan pegado a la cámara? En el silencio nocturno, un triste son de vidala, hay ese dulce misterio. De fondo creo que tenemos el amigo Martín Buceta, pareciera. Sí. Que nos quiere cortar la calle, Sebo. Bueno, amigo, David Gómez, de Loma de Zamora, que también nos mandó WhatsApp. Hola, muy bueno el programa, me gustaría que me dediquen un pejerrey, soy Gómez David de Banfield. Bueno, de Loma de Zamora, dije yo, y de Banfield. Pero no, miren, me mandó primero que era de Loma de Zamora, después de Banfield. David, fíjate si, dónde estás viviendo, por favor. Para vos, amigo, estos pejerreyes. Bien, amigos, el turno de Walter. Ahora seguimos gareteando cerca de la costa, como pueden ver de fondo. Jueves, soleado, 18 de junio. Bueno, Walter, chiquitín. Bien, Walter, ¿eh? Tragadito vino porque estaba filmando y tragadito. ¿A quién se lo querés dedicar? Se lo voy a dedicar a los dos nenes míos, a Tomás y Agustín. ¿Eh? Bueno, a ver con qué se juegan para el padre. Para ellos dos, y nada, no, pobre, no, no. ¿Cómo que nada? No? Vamos, Agu, Tommy, vamos. No, no, no les pedí regalo. Cómprenle la camiseta de River nomás al padre. No. Bueno. Agu y Tommy, entonces, le dedicamos el pejerrey pescado por papi. Ahí va. Listo, seguimos. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Seguimos con el Piti. Muy buena actividad de pejerreyes.
chamamé de fondo. Y las costas de la Alborada. Una tarde donde en un par de horitas se hace una buena pesca. Se lo vamos a dedicar a todos los padres seguidores de Pesca Magdalena. Bueno, bueno, bueno. Seguro que están mirando hoy viernes, el domingo el Día del Padre, así que para todos ellos. Tendría que ir de domingo Día del Padre y la de Carlos Ramón Fernández ahí de fondo, ¿no? Walter viene también con uno. ¿Con otro? Dedicado entonces para los padres, el doblete de Pesca al Magdalena. Miren cómo está el viento, nos va llevando para adentro. Cuando salimos pegadito a la costa había reparo, ahora ya acá no, el reparo se lo hacemos nosotros con el pecho al viento. Lo paramos con el pecho. ¿Qué tal, compañero? Cerquita ahora. Acá estamos. ¿Qué saludo tiene que vino no, tan cerquita? Es para una compañera de la infancia de Santiago del Estero. Ah, ¿de la infancia? Sí. Que era de acá de Magdalena y sí, se fue para Santiago del Estero. Santiago del Estero. Le mandó un mensaje, que ve el programa y dice, cuando pesques uno, Walter, dice, ¿no dedicas? Esto entonces es para vos, Miriam. Mirá qué pescadito. Muy bien, Miriam. Para vos este pescadito dedicado de Walter... Esta dedicatoria va para Santiago del Estero. Sí, allá nos miran también. Muy bien, compañero. Está muy romántico usted, todas mujeres le está dedicando. No, romántico, no es romántico. ¿Leo Matioli usted? No. No es romántico. Una fue a compañera, le dediqué a una compañera de trabajo y una amiga de la infancia, nada más. Muy bien, compañero. Choque los cinco. Esa es. ¿Seguimos? Seguimos con más Pesca Magdalena. Mientras el Piti viene luchando con ese pez. Doblete, compañero. Con esos peces, doblete. Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Carlos y soy un fiel seguidor que comparte la misma pasión. De Martín Coronado, el amigo. Buen peje este. A lo que veníamos sacando. Buen cabezón. Triplete no, No. Buen doblete, amigo, Buen doblete, compañero. Entonces, para nuestro amigo que nos mandó WhatsApp, al número que aparece en la pantalla, Carlos de Martín Coronado. Y también nos dice, buena, bien amigo. Bien, ese doblete, me gustó. Nos dice, gracias por llevarme de pesca cada una de sus jornadas, es como si estuviera ahí. Muy bien, compañero, gracias por seguirnos, te decimos nosotros, desde Magdalena. Le dedicamos este doblete. Y pide 1000 videos más, muchacho. ¿Llegamos? Buen doblete, amigo, Buen doblete. Esta es la imagen del programa. El doblete del Piti. Un pejerrey. Les leo mientras Walter trae ese peje. Hola, soy Luis de La Plata. Me gustaría que en el próximo programa me dediquen algún peje medio grande. Ahí está. Y si se puede, una foto, gracias. Pero es un doblete. Mirá, Luis, de La Plata, nos mandaste WhatsApp. Y ahí está. Bien, Muy buena actividad. ¿Cómo encuentra el río, amigo? Está bárbaro. Hoy es un día bárbaro para picar. Complicado para filmar el tema del viento, pero... Sí, pero tenemos buena olita. Viento de tierra. Está espectacular. Sí, señor. Disfrutando. Eso bueno. De la buena pesca. Y de los pejerreyes magdalenenses, porque como pueden ver, nuestras costas, como decimos siempre, el patio de nuestras casas, allá al fondo. Seguimos haciendo pesca al Magdalena, amigos. Siempre vuelve. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasucchi, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también
la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brennan, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Dardi Motors. Alineación láser, balanceo digital, tren delantero, frenos, diagnóstico computarizado, limpieza de inyectores en banco. Teléfono 453705. Dardi Motors, Magdalena. Solo quiero estar entre tu piel. Soy Mati Salinas, si pueden manden un saludo. De Rancho Chacomú, Mati Salinas, nos mandó WhatsApp también. Muestre el pescado, amigo, sino que la gente iba a pensar que trajo las líneas nomás. Bien, Mati Salinas de Ranchos. Ese pejerrey pescado por el Piti. ¿Seguimos, amigo? Sí, sí, señor. Buena, buena, amigo, Muy bien. Buen pescado. ¿Se lo canté? Muy buen pescado. Bien, bien. Un programa maravilloso. Yo tengo uno enganchado ahí en la línea. Déjelo que tiene cuatro anzuelos. Vamos a sacar doblete. Triplete vamos a sacar en ese. Muy bien, amigo, Se lo canté antes de que empiece a picar. Cuando estaba la línea en el agua. ¿Lo grande? Acá hay uno grande. No es gran cosa, pero es de lo que veníamos sacando. Listo, pescadito, vamos a medirlo. Mientras tanto, vamos al saludo. Hola, amigos de Pesca Magdalena, miro todas las escapadas de pesca. Muy bien, 41, compañero. ¿41? Así es. Bien, Lindo pez, para lo menos. Miren mi línea, amigo. Miren mi línea. A ver si podemos ver qué pasa ahí. Qué lindo. Miro todas las escapadas de pesca, dice. Muy bien, amigo. Por Google más. Que espero ver alguna técnica. No soy muy bueno en la pesca del pejerrey. Un abrazo de Berazategui. Soy Alejandro Quiroga. Así es. Muy bueno. Muy bien, amigo. ¿Seguimos? Bien, Bueno, para vos, Alejandro, vamos a hacer un triplete. Está todo dado para hacer un triplete. Tengo uno clavado y Walter con otro. Sin soltar la cámara, la actividad de Magdalena, amigos. En vivo. En vivo. Mirá, Alejandro, amigo, nos mandaste un WhatsApp y nosotros te devolvemos con un triplete. Seguimos, un buen pescadito viene acá, Un buen pescadito, pescado por Santiago, clavadito. Ay, 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 ay. Ay, no, lo que Dios quiera, amigo. No lo miremos. No. Adentro. Lindo peje ese, Bien, Lindo peje, compañero. A ver, muéstrenme a la cámara. Qué bien, compañero. Ese era el peje que faltaba para cerrar estas pescas. Buenos pescados sacamos hoy porque cerca de costa, en la zona que más nos gusta, que es la Alborada. Y bueno, la verdad que las imágenes hablan por sí solas, no necesita el palabrerío nuestro. Hemos hecho dobletes, pescado a buen nivel, pescado chico, de todo. Y solamente en media jornada de pesca. Usted tiene un pescado enganchado. Sí, déjelo. Y encima tiene el multipasado para el pasaguero. Esa caña impresionante. Explota esa caña. Bueno, buena, soy Guille de Gleu. Ojalá que empiecen a dar con los matungos, dice, como el año pasado. Un abrazo y suerte. Para vos, Guille. Para vos, Guille. ¿Te gustó? ¿Este pescadito?
pescado con la línea de Surucho. Todo aquel que quiere venir a realizar la pesca en la Morenita puede subirse con este tumbado. Vamos a medirlo ese, ¿eh? ¿Eh, compañero? ¿Se mide? ¿Llega a los 50 ese? No. ¿45? La regla. ¿Le pusimos 45? Llegó ya la cola. Llega. Estírese, compañero. Muy 60. Ahí está. Puccelli. Bueno, amigos. Matungo. Y bueno, va a crecer un poco más. Y lo vamos a sacar cuando tenga un kilo este. Me está mirando con cara de bragueta mi amigo el Piti. Pero este matungo se va al agua, amigos. Ahí está. ¡Qué acción! Devolvimos matungo. Y miren cómo está el pesca mágico. Con el codo porque estoy mojado. Se cierran las cámaras. ¿Seguimos grabando? Seguimos, papá. Walter, seguimos, amigo. Ahora cuando cortemos, se te termina la vida, papá. Te remachamos. Qué pesca. Cambié de línea instantánea. Bueno, vamos a ver si hacemos el triplete, amigo. Vamos. Doble o nada. Walter, con un doblete de buena calidad en este atardecer maravilloso del Río de la Plata, en Magdalena, provincia de Buenos Aires, gareteando a la deriva con boyas, cebando con aceite, encarnando con mojarra, líneas de tres boyas con bigotera en algunas ocasiones y con trampa. ¿O no, amigo? Muy bien. Felicitaciones, muy buenos los programas, me llamo Sebastián. Lo vengo siguiendo desde mitad del año pasado. Tenía pensado ir a conocer Magdalena este finde. Que venga nomás. Bueno, pero esto lo mandó el 4 de junio, así que no sé. Ya habrá venido entonces. Bien, Seba, te dedicamos el doblete. A ver, Walter, mostralo bien el doblete. Ya vamos. Línea que dio resultado. Sí, muy bien, amigo. La verdad que la pesca sobresaliente. Hemos pescado los tres a la vez, hemos hecho dobletes y hemos sacado pescados grandes. La alborada paga. Paga en efectivo. Matungo. Pesca y camping en 122 entre 78 y 79. Berizo. Reparación de cañas y riles. Todo para pesca deportiva y camping. Teléfono 0221-452-8978. Matungo, pesca y camping. Me arde, es tarde para curarme. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. Bien, amigos, ahí pudieron ver una excelente pesca que hicimos con Piti y con Walter de pejerreyes, tanto chicos, medianos como grandes, actividad en todas las cañas. Y bueno, nos encontramos en este ratito que nos quedó. Vamos a cumplirle el pedido a nuestro amigo Nazareno Echeverría, que nos escribió por Facebook y nos pidió que por favor enseñemos a hacer una bigotera para el pejerrey. La bigotera es la boya que va delante de todo, de la línea. Es una boya así. Esta se llama bigotera. Se llama bigotera porque esto antes se le ponía un esmerillón triple adelante y del esmerillón triple, que es esto, el esmerillón triple, algo así,
del esmerillón triple salían dos tanzas, una para allá y una para aquel lado, y dos anzuelos. Por eso, como un bigote, de ahí pasó a tener el nombre de bigotera la boya que va delante de todo. Últimamente se ha ido modificando la técnica de la bigotera y ahora se le hace una bajada adelante y una bajada atrás para que sea más cómodo, ya que el pejerrey muchas veces se traga dos anzuelos o más. Los anzuelos que estaban junto a la bigotera de antes, lo que acuérdense que era adelante, venían en la mayoría el pejerrey tragado los dos anzuelos. De esta manera evitamos eso y trabaja mucho mejor también la línea. Para hacer la bigotera necesitamos una boya de esta, en este caso una de plástico, más o menos de 25 a 30 centímetros, vienen de varios tamaños y vienen de varios materiales. Le pasamos por el medio, como a cualquier boya, le pasamos una tanza que sea buena, por ejemplo algo del 40. Le pasamos las perlitas, como pueden ver, hay boya, hay perlitas y tengo la tanza sin nada. No hay nada, solamente la tanza y la boya. Le vamos a atar un esmerillón triple adelante y un esmerillón triple atrás. Estoy con mi ayudante, con Santino. ¿Cómo andas, San? Bien. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A Valentín y a Piqui, le mandamos. Que ellos están en Buenos Aires, vos estás acá. Bueno, atamos el esmerillón triple. Uno adelante y uno atrás vamos a atar. Para poner los anzuelos como dijimos. Y no como se hacía antes, los dos anzuelos adelante. La bigotera es la boya que más pesca. Porque es la que más libre trabaja. Queda adelante de todo. Ahí nos quedó de un lado el esmerillón triple. Ahora vamos a poner el esmerillón triple del otro lado. No nos tiene que quedar mucho nylon, porque el esmerillón va a tender a bajar el anzuelo. No lo hagamos tan largo. Hagamos lo más pegado que podamos el nudo a la boya. La boya tocando el otro esmerillón y acá lo hacemos con un poquitito de juego nada más, ¿saben? Si no, no va a trabajar bien, se va a bajar la bajada. Y la bajada de adelante la hacemos más cortita que la de atrás. Ahí tendríamos la bigotera sin anzuelos. Ahí está. Adelante y atrás. Cuando nos queda así, con mucho juego, lo que podemos hacer es un nudo corredizo atrás. Entonces nosotros la apretamos y que no se mueva para ningún lado. Bien, amigos. A esto solamente nos resta atarle las bajadas. Una bajada adelante, una bajada atrás. Y quedaría la bigotera lista como para acoplarla a cualquier línea de flote de pejerrey. Bueno, ahí pudimos atar uno de los dos anzuelos. ¿Ven lo que yo le digo? Cuando le dejamos mucho juego a la bigotera, mucho juego de tanza, conviene siempre ponerle un nudo corredizo atrás y apretar. Ahí nos quedó adelante un anzuelo. Y ahora vamos a hacer lo mismo atrás, para que nos quede otro anzuelo más. Y le vamos a hacer el nudo corredizo también, ¿eh? Ya lo tengo al ayudante que me está preparando el hilo para el nudo corredizo. Y vamos a hacer una bigotera como corresponde. Le mandamos un saludo a todos los padres que siguieron Pesca al Magdalena esta semana, en su día. A Walter, a Piti, a Barcho. Bueno. Ahí quedaría la bigotera terminada, pero sin el nudo corredizo. Ya le vamos a agregar el nudo corredizo. Y quedaría terminada la bigotera. No nos da el tiempo como para enseñarles a hacer un nudo corredizo. Imagino que deben saber cómo es. Si no, bueno, próximo programa o en cualquier otro ratito enseñaremos a hacer algunos nudos útiles para la pesca. Lo que pasa es que cuando venimos con tanto pescado no podemos
detenernos a hacer estas cosas que son muy útiles, pero buscando en cualquier lado encuentran estas cosas. Pero lo de la bigotera, bueno, a pedido de nuestro amigo Echeverría, estamos cumpliéndole el pedido. Bien amigos, bigotera terminada, esmerillón triple adelante, una bajadita cortita, atrás vamos a pegar bien el corredizo que hicimos, así no se mueve, ya que esta parte es la que va a la línea, entonces siempre va a quedar arriba el agua, no se baja. Esta es la parte que se baja, por eso dejamos la boya bien pegada adelante para que no se baje. Y el esmerillón triple lo utilizamos para unir la bigotera a la línea y que nos quede un ojal para hacer la bajada. Bueno amigos, esto fue todo. Esta es una bigotera para pescar pejerrey en el Río de la Plata y en varios ámbitos también para la línea de flote. Tengan todos un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos una vez más y nos encontramos la semana que viene pescando desde cualquier punto de la Argentina.